participar en la rifa de $1,000 que Supremo Tax estará regalando este próximo 10 de mayo para una madrecita, o se lo puede ganar un hijo para dárselo a su mamá. Pero por favor, querido pueblo quinto conductor, tienen que subir el billboard que está apareciendo en pantalla y hacerlo tag, al precio de la fama y a Supremo Tax, para que ustedes estén en la lista de $1,000 que se estarán rifando este 10 de mayo. Recuerden que tienen sus taxes para hacer tus taxes hasta el mes de octubre. Si tienen taxes de años anteriores, si ocupan sacar un ITIN, si ocupan hacer una corporación, si ocupan tener una franquicia, si ocupan tener un software para hacer su payroll, en Supremo Tax le pueden ayudar. Ustedes tienen que llamar al 1-888-605-0936 y enterarse de todos los servicios que tenemos en esa gran empresa. Pero aquí está la información de Supremo Tax. Adelante con el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Así es. ¿Buscas el mayor reembolso posible? ¿Te gustaría tener una oficina de confianza y expertos en preparación de impuestos? Hacelo bien. Hacelo con Supremo Tax. Nuestras oficinas cuentan con preparadores de impuestos que tienen años de experiencia y ayudando a nuestra comunidad latina. Nos especializamos en taxes personales, de negocios, formas largas y formas cortas. Tramitamos y renovamos, reclamamos todos tus créditos, protección contra auditorías, hacemos tus taxes de años anteriores y te entregamos tu cheque de reembolso más rápido que nadie. Visítanos en nuestra página supremotax.com o llámanos al 1-888-605-0936. Y recordá, hacelo bien, hacelo con Supremo Tax. Llama ya. 1-888-605-0936. Llama ya a Supremo Tax, querido pueblo quinto conductor. Manuelito, te cuento, vámonos rápido con esta nota que le está dando la vuelta al mundo del entretenimiento. Ahora entendemos por qué Chiqui Rivera y la abogada llegó desesperada a la corte a que el juez firmara el papel para que Chiqui Rivera fuera una mujer totalmente divorciada. Adelante con la reseña que nos preparó Son Barrios. Escucha. Chiquis buscando nuevo anillo de compromiso y hasta dijo, ¿me caso otra vez? Chiqui Rivera desata las sospechas de que nuevamente podría llegar al altar y aunque aún no se divorcia Lorenzo Méndez, la cantante se deja ver escogiendo sortijas. El pasado mes de febrero, Chiqui Rivera otorgó una entrevista a la revista People en Español, en la que habló del lanzamiento de su libro autobiográfico Invencible, en el que detalla que las supuestas adicciones de Lorenzo Méndez y las mentiras terminaron por destrozar su matrimonio. Pero aunque Janey anunció su divorcio en septiembre del 2020, también reveló que continúa esperando que su pareja firme los papeles, pero no ha obtenido una respuesta. Sin embargo, eso no es impedimento para que la hija de Jenny Rivera ya ande escogiendo anillos de compromiso, ya que la cachamos viendo lujosas sortijas. Y es que pese a que la integrante de la dinastía Rivera no se ha desvinculado legalmente de Lorenzo, ahora la descubrimos hasta probándose algunas joyas en su mano. Pero no solo eso, la intérprete bromeó y frente a todos dijo, ¿me caso otra vez? Palabras que desataron las sospechas. Pero aunque solo se midió estos anillos y entre risa y risa jugueteó con la posibilidad de una nueva boda, todo indica que Chiquis se está tomando las cosas con calma. Pues, aunque su relación con el fotógrafo Emilio Sánchez va viento en popa, ella misma reveló que ya se sinceró con su pareja sobre esta situación. Basta con recordar que la nieta de Doña Rosa aseguró que ya había tocado el tema de convertirse en madre con su nueva pareja en su podcast, donde Janey volvió a hablar de esta situación y dijo, lo estoy tomando día a día, soy muy honesta con él, quiero terminar lo de mi divorcio y no quiero ni pensar en casarme otra vez, ahorita hasta que pueda terminar esto. En fin, mi querida Chiquis, por si te casás o no, la boda, o sea, te prometo que yo seré como Shakira, ciega, sorda y muda. Gente, con estas imágenes me retiro, mi nombre es Tom Barrios y ahora regresamos a los estudios del Precio de la Fama. Así es, mi querido Manuelito, si a mí Chiqui Rivera me invita a su boda, yo voy a estar, no voy a ver, no voy a escuchar y no voy a hablar. Nada más voy a observar el vestido, voy a verle el paquete de Emilio Sánchez, voy a ver a Johnny,
a Jenica, voy a ver así los arreglos, todo, todo. Voy a aplicar la chaquimanía. Así, ciega, sorda y muda, yo no voy a decir absolutamente nada. Obviamente, al otro día del show, yo me voy a soltar como hilo de media. Pero en tu boda, chiqui, te prometo ser Shakira, ciega, sorda y muda. Manuel, ¿hay boda o no hay boda? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque dicen que el tipo la trata bien, tiene catch, dicen que le llena bien el tanque, y la verdad, pues, dicen que él está muy enamorado de ella. No, yo creo que sí, porque la verdad yo he visto a Chiquis un poquito como desesperada porque ya se consuma esto, ¿no? De lo del divorcio, ya que termine lo de Lorenzo Méndez y ella. Pues efectivamente, creo que tú ya lo habías comentado, ¿no? En algunos programas anteriores tú dijiste, ¿por qué tendrá tanta urgencia? ¿Acaso se querrá casar con Emilio Sánchez? Yo creo que sí, Ángel. La verdad yo creo que sí, pero yo en lo personal, pues... ay, Dios mío, preferiría que Chiquis esperaría un ratito mejor para casarse con su novio, porque pues de todas maneras, mira, la pobre ya le fue rete mal con Lorenzo, pues mejor que lo conozca un poquito más a su novio y pues ya más adelante pues que se case, ¿verdad? Pero pues hoy no. Manuelito, yo te pregunto, entonces Lorenzo Méndez es parte del pasado, Lorenzo Méndez es un libro, un capítulo cerrado en la vida de Chiqui Rivera, es hombre superado. ¿O es para llenar un vacío nuevamente de Chiqui Rivera? Ay, Dios mío, pues yo no sé. Es que estoy entre 50 y 50, o sea, yo creo como que lo sigue queriendo todavía, pero por otro lado digo, no, a lo mejor ya no lo quiere, ¿verdad? Pero yo digo que ya. Pero Manuel, ya lo olvidó, ya pasó mucho tiempo. Pero si llega un tipo como Emilio, te trata bien, te carga la bolsa, te acompaña a tus conciertos, te cuida, se lleva bien con tu hermano, se va a hacer bicicleta con Mike a Santa Mónica, es un tipo que no sabe mucho de la cultura latina, creo que ni apesta ni hiede, que creo que casi ni habla, que porque no entiende a las bolas de Rotoplaza y lo que están hablando en español. Entonces... pero cuando están en el chucurraca, chucuchaca, chucuchuco, dicen que sí se entiende muy bien. Ah, yes, yes, like that, more, more, yes, yes, like that. Ahí sí, sí entienden bien, ¿verdad? Pero yo pienso que si llega un hombre y la trata y la quiere, la trata como la está tratando. Yo pienso que sí se enamora Chiquis. Y yo pienso que sí, ya Lorenzo ya es parte del pasado, ¿no? Porque si tú pones como una balanza, ella ve, dice, aquí está Emilio, aquí está Lorenzo. Con Lorenzo tuve esto, 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 esto. Y viene Emilio y me da esto, y esto, y esto, y esto. Pues cualquiera se va a enamorar de un tipo que te trate bien. Recuerda que a las mujeres les encanta que las traten como reina y princesas. Sí, definitivamente, pues la verdad, sí, por ese lado, yo creo que sí tienes mucha razón, ya como quiera, se ve que es muy buen muchacho, que la trata muy bien, la tiene como una reina, y pues eso es lo importante, ¿no? Que pues los dos estén tranquilos, que yo creo que ya cuánto tiene que, pues no, nunca les hemos visto un escándalo ni nada de eso a ellos, y pues la verdad, para mí, eso es un muy buen augurio, pues para ellos dos, yo creo que van por buen camino. A mi punto de vista, siento que si estuvieran pensando pronto en una boda, yo creería que deberían esperar un poquito más, pero pues al final de cuentas, pues si los dos están muy enamorados y todo esto, pues adelante, a quien le dan pan que llore. Así es, mi querido Manuelito. ¿Puedes? Nos vamos, querido pueblo. Disculpen que nos estemos desconectando tan tarde, pero pues se conectó el doctor un poquito tarde. Mi querido Manuel, nos vamos a despedir con la nota de Devani. Ya ves que no tenía audio. Nos vamos a despedir el show con ella para que la vean nuestro pueblo y para que se quede aquí en el programa. Manuelito, nos vemos mañana. Gracias, te extrañé ayer. Mañana venimos con más bombas, con más controversias y con más mitotes. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias, pueblo. Señorita directora, adelante con el video, por favor. Adiós. El caso de Devani Escobar sigue conmocionando a todo México y a la prensa internacional, ya que luego de que se filtrara un video de los últimos instantes con vida de la joven, ahora surgen diferentes grabaciones de las cámaras de seguridad del motel Nueva Castilla, donde aseguran se puede ver que esta chica entró sola a la zona del inmueble y caminó cerca de la cisterna donde fue encontrada sin vida. Así lo reveló la Fiscalía Estatal de Nuevo León. Luis Enrique Orozco, el vicefiscal del Ministerio Público en el Estado,
dijo en una entrevista que actualmente se analizan 3 videos grabados en el interior del motel, donde se aprecia a una mujer caminando por el área de un restaurante en desuso. El funcionario recalcó que esta zona ya no se considera parte del inmueble. Además, señaló que en las evidencias que se tienen recolectadas no se observó acoso en contra de la joven, pero aún hay videos que faltan de ser analizados. Se observa una probable persona del sexo femenino caminando sola al interior. La segunda cámara, en un momento próximo, se observa que Devani camina sola por el interior. Se asoma incluso a la zona del restaurante, tratando de visualizar al interior. Además, Orozco agregó, en momentos posteriores, camina de un lado hacia otro y posteriormente, en un tercer video, se observa que ella camina también sola, en forma paralela a la barda que se encuentra delimitando el inmueble hacia la carretera, a Laredo y en el mismo sentido en el que se encuentran las 3 fosas que componen la cisterna y donde finalmente fue encontrada Devani. El padre de la chica rompió el silencio con el programa Despierta América y esto fue lo que dijo. Tenemos que analizar todos los videos. En ningún momento se ve que, como habían comentado, que cae. Es posible que después de 15 días nos estén mostrando los videos. O sea, hay negligencia por parte de la Fiscalía de Desaparecidos. Sin duda alguna, este caso se ha hecho viral en las redes sociales y está metiendo mucha presión mediática con las autoridades mexicanas. Con estas imágenes, mi nombre es Tom Barrios y ahora regresamos a los estudios del Precio de la Fama.